¿Pueden las sombras del pasado iluminar nuestro futuro? Hoy, en nuestro canal, nos adentramos en una época que nunca debe ser olvidada, el Holocausto. Vamos a explorar 7 datos fundamentales que revelan no solo la magnitud de esta atrocidad, sino también las lecciones cruciales que podemos aprender de ella. Desde las tácticas de deshumanización hasta la resistencia heroica, estos puntos nos ayudan a comprender cómo sucedió uno de los mayores genocidios de la historia. Así que acompáñanos en este viaje de memoria y entendimiento para asegurarnos de que tales horrores nunca se repitan. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido como este. Ahora, sumérgete con nosotros en estos oscuros pero esenciales capítulos de nuestra historia. Primero, definición y alcance. Imagina un mundo donde 6 millones de vidas son borradas simplemente por su identidad. Eso fue el Holocausto, una de las tragedias más devastadoras en la historia humana. Entre 1941 y 1945, la Alemania nazi y sus colaboradores llevaron a cabo una campaña de persecución y exterminio sistemático contra los judíos europeos. Esta no fue solo una serie de actos aleatorios de violencia, sino una política calculada y cruel de genocidio, ejecutada con una eficiencia escalofriante. Pero el alcance del Holocausto va más allá de los judíos. También incluyó a millones de otras víctimas, romaníes, personas con discapacidad, prisioneros políticos, homosexuales y testigos de Jehová, todos considerados indeseables por el régimen nazi. Cada uno de estos grupos enfrentó persecuciones brutales y sus historias son un testimonio sombrío de lo que sucede cuando el odio y la intolerancia se convierten en política de Estado. A través de comprender estos eventos, no solo honramos a los que perdieron la vida, sino que también nos comprometemos a luchar contra la injusticia y el olvido. Segundo, leyes de Núremberg. ¿Te imaginas un día despertar y descubrir que ya no tienes los derechos que siempre has tenido? Esto fue una realidad para los judíos en la Alemania nazi. En 1935, un giro sombrío en la historia comenzó con la promulgación de las leyes de Núremberg. Estas leyes no fueron meras regulaciones, sino un ataque directo a la identidad y existencia de los judíos, marcando el inicio de una de las persecuciones más brutales en la historia moderna. Bajo estas leyes, los judíos fueron despojados de su ciudadanía y derechos, segregándolos del resto de la sociedad alemana. Esto incluyó prohibiciones en matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y no judíos, y excluyó a los judíos de ocupar cargos públicos o ejercer ciertas profesiones. Estas leyes no solo aislaron a los judíos social y económicamente, sino que también sentaron las bases para la persecución y el genocidio que seguiría en los años venideros. Con las leyes de Núremberg, la Alemania nazi comenzó su marcha hacia uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Tercero, Kristallnacht, noche de los cristales rotos. Una noche de terror que cambiaría el curso de la historia. Así fue la Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos. Este no fue un mero incidente, sino un estallido de violencia antisemita que marcó un punto de no retorno en la persecución nazi contra los judíos. En noviembre de 1938, sinagogas, hogares y negocios judíos en Alemania y Austria fueron brutalmente atacados, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Durante esa fatídica noche y los días siguientes, más de 1,000 sinagogas fueron incendiadas, alrededor de 7,500 establecimientos judíos destrozados y decenas de judíos asesinados. La violencia fue tan extrema que las calles quedaron cubiertas de vidrios rotos, dando nombre a este oscuro evento. Kristallnacht no solo fue un preludio del Holocausto, sino también un grito de advertencia, que lamentablemente no fue atendido por el mundo entero. Este episodio nos recuerda el peligro del odio sin freno y la importancia de alzar la voz contra la injusticia. Cuarto, guetos y deportaciones. Imagina estar confinado en un espacio reducido, rodeado de enfermedad y desesperanza. Eso fue la realidad en los guetos nazis, verdaderas prisiones urbanas establecidas para aislar y controlar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos guetos, ubicados en ciudades de toda Europa, ocupada por los nazis, se convirtieron en símbolos de la opresión y el sufrimiento extremo. En lugares como el gueto de Varsovia,
el más grande de todos, los judíos vivían en condiciones inhumanas, luchando diariamente contra el hambre, la enfermedad y la muerte. Desde estos guetos, muchos fueron deportados a campos de concentración y exterminio, donde enfrentarían destinos aún más terribles. Los guetos no fueron solo lugares de confinamiento, sino etapas previas a una de las mayores atrocidades de la historia, el Holocausto. Este capítulo oscuro nos recuerda la importancia de defender la dignidad humana y resistir la opresión en todas sus formas. Quinto, solución final. En 1941, la maquinaria de muerte nazi adoptó una forma aún más diabólica con la implementación de la solución final, un nombre escalofriantemente burocrático para un plan de genocidio sin precedentes. Este plan no buscaba menos que el exterminio total de la población judía de Europa. Fue una operación de muerte a una escala industrial, llevada a cabo con una eficiencia y crueldad inimaginables. Bajo esta oscura iniciativa, se establecieron campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. En estos lugares de horror, las cámaras de gas se convirtieron en instrumentos de muerte masiva, asesinando a millones de judíos, además de otros grupos perseguidos. La solución final no solo representa el punto culminante del antisemitismo nazi, sino también una advertencia eterna de hasta dónde puede llegar la humanidad en su capacidad para el mal cuando la intolerancia y el odio quedan sin control. Sexto, resistencia y sobrevivientes. En medio de la oscuridad más profunda del Holocausto, brillaron actos de increíble valentía y resistencia. A pesar de enfrentarse a circunstancias abrumadoramente desesperadas, muchos judíos y otros prisioneros en los campos de concentración y guetos se levantaron contra sus opresores nazis. Estas historias de resistencia, como el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, son testimonios poderosos del espíritu humano y su capacidad para luchar incluso en las situaciones más terribles. Después de la guerra, los sobrevivientes del Holocausto enfrentaron el inmenso desafío de reconstruir sus vidas, a menudo sin familiares, hogares o comunidades. Estas personas no solo tuvieron que lidiar con el trauma y la pérdida, sino también con la tarea de mantener viva la memoria de los horrores que habían sufrido, asegurándose de que el mundo nunca olvide lo que ocurrió. Su resiliencia y coraje continúan inspirando a generaciones futuras, recordándonos la importancia de la esperanza y la determinación frente a la adversidad. Séptimo, impacto y legado. El Holocausto no es solo una página en los libros de historia, es una cicatriz en la memoria de la humanidad, una que nos recuerda las terribles consecuencias del odio y la indiferencia. Este genocidio no solo cambió la vida de millones de personas, sino que también transformó la comprensión global de los derechos humanos y la justicia. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo suceder algo así? ¿Y cómo podemos evitar que se repita? El legado del Holocausto va más allá de su impacto histórico. Se convirtió en un catalizador para la creación de leyes internacionales contra el genocidio y la promoción de los derechos humanos. El recuerdo de esta tragedia sirve como un recordatorio constante de la necesidad de luchar contra el prejuicio y defender la dignidad humana en todas partes. A través de la educación y el recuerdo, nos esforzamos por asegurar que las lecciones aprendidas en esta oscura época sigan vivas, guiando nuestras acciones hacia un futuro más compasivo y justo. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por los oscuros pasajes del Holocausto. Hemos explorado juntos 7 aspectos fundamentales que nos revelan no solo la magnitud de esta tragedia, sino también las valiosas lecciones que podemos y debemos aprender de ella, desde la definición y el alcance de este genocidio, pasando por las leyes de Núremberg y la devastadora Kristallnacht, hasta los guetos, las deportaciones, la desgarradora solución final y la increíble resistencia y supervivencia de aquellos que enfrentaron lo inimaginable, hemos visto cómo el peor de los horrores puede emerger de la intolerancia y el odio. Pero, más importante aún, hemos visto cómo la memoria y la educación pueden servirnos como faros de esperanza y guías para el futuro. El Holocausto nos enseña la importancia de defender los derechos humanos, la dignidad y la justicia. Nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes contra las fuerzas del odio y la discriminación.
Al recordar estas historias, no solo honramos a aquellos que sufrieron y perdieron sus vidas, sino que también nos comprometemos a construir un mundo donde tales atrocidades nunca se repitan. Gracias por acompañarnos en este viaje de memoria y reflexión. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo para educar a otros y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima y recuerda, nunca olvidemos, para que nunca se repita.